Bienvenidos al programa de la Patagonia Sur Soy. Hoy un programa variado, pero bien, 100% ovino. Vamos a comenzar con una fábrica de chacinados de ovinos de la provincia de Tierra del Fuego. En el segundo bloque estaremos en la estancia Coyhaique, en la provincia de Santa Cruz, viendo todos los animales en competencia para esta temporada 2022. Y terminamos el programa recorriendo la cabaña Cóndor, también viendo los animales en competencia para esta nueva temporada. Y para esta temporada de verano, donde vamos a estar cubriendo Junín de los Andes, Comodoro Rivadavia, Trelew, Río Gallegos, el remate de Leleque y también el remate de Río Frío, gracias a la empresa Hook, Móvil Hook. Si usted ve al móvil de Hook recorriendo la Patagonia Argentina, estamos nosotros cubriendo todas las exposiciones y los principales remates de la Patagonia Argentina. Vimaleu SRL, fábrica de alimentos balanceados, todo fabricado en la Patagonia. Atención y acompañamiento al productor, garantía en calidad. Vimaleu SRL, alimentos balanceados fabricados en la Patagonia. Excelencia y liderazgo en la raza merino. Estancia y cabaña Los Manantiales, la más ganadora en lo que va del siglo XXI. Pico de Salamanca, Chubut, Patagonia Argentina. Nosotros nos dedicamos a la elaboración de chacinados artesanales, sobre todo con materia prima local. Priorizamos el desarrollo local, elaboramos principalmente salames de cordero. Todo lo que es el abanico de los chacinados, ¿sí? Lo traemos tradicionalmente en nuestra familia. Tenemos las recetas de los abuelos y elaboramos, bueno, chistorras, que son los que pueden ver acá atrás mío. Hacemos longanizas, hacemos mortadelas, hacemos salame tipo criollo, puro cerdo con nueces. Y bueno, y la estrella que nos ha dado tantas satisfacciones y que nos representa gastronómicamente es el salame de cordero. La materia prima es local, trabajamos con la trazabilidad del producto, así que se siguen todos los pasos en el proceso de elaboración. Los animales son de la provincia de Tierra del Fuego, ¿sí? Que es un lugar con toda la mística y todas las cuestiones sanitarias, ¿sí? Que los animales pastan en campos abiertos, no consumen antibióticos, no consumen alimentos balanceados, consumen agua de manantial. Entonces, todo eso le da una característica particular a lo que es el animal, el ovino de nuestra provincia. Nosotros tenemos una pequeña fábrica en la ciudad de Río Grande, donde tenemos la venta al público, además de la elaboración. Y es el emprendimiento familiar, donde todos ponemos manos a la obra para poder hacer los chacinados de Tierra del Fuego. Hacemos chorizos parrilleros, estos son 100% ovino, y el salame, para el código alimentario, para llamarse salame, tiene que tener tocino. Entonces tiene 85% de carne ovina y 15% de tocino. Nosotros lo comercializamos en las tres ciudades de la provincia. Ushuaia ha sido siempre nuestro fuerte en la comercialización, ya que el turismo internacional que llega a la ciudad, tanto internacional como nacional, valora mucho y busca probar un producto local. Así que lo pueden encontrar tanto en Ushuaia, como en Tolhuin, como en nuestra ciudad en Río Grande. La pitina friulana es un producto originario de Italia, de la zona norte. Es un producto que hacían los arriadores de animales, ¿sí? Cuando trasladaban, como se hace en nuestra provincia, la veranada y la invernada. En ese traslado de animales, si algún animal se lastimaba, para no perder la carne, ¿sí? Se picaba a cuchillo, se ahumaba, se mezclaba con otra carne y se elaboraban como albóndigas que se empanaban con harina de maíz, teniendo en cuenta las condiciones climáticas, ¿no? Del traslado de animales sin herramientas, la única posibilidad, ¿no? Cuchillo y empanado en harina de maíz. Ese producto se ahumaba, se maduraba en un periodo de tiempo y el producto que se conseguía, bueno, se llama pitina friulana por el origen. Nosotros rescatamos ese producto teniendo en cuenta la materia prima.
tiene un 30% de carne ovina, que eso nosotros lo respetamos. También respetamos el ahumado y hacemos, ofrecemos como un blend de carnes, ¿sí? También materia prima local, carne vacuna, cerdo y ovina. Y la verdad que hemos recibido excelentes críticas porque es un producto nuevo. Y bueno, cuando contamos nosotros un poquito de la historia y de la intención de rescatar esa tradición que casi se perdió, y hace aproximadamente 10 años dos chefs la rescataron y la pusieron en valor. La pitina se encuentra, por ejemplo, en restaurantes de renombre de Londres, bueno, en Italia es un atractivo gastronómico, y realmente para nosotros es súper importante poder hacer esa réplica fueguina de la pitina, teniendo en cuenta que tenemos la materia prima ovina local. Trabajamos y ofrecemos un producto de calidad, y además de decirlo, nos respaldan dos sellos de calidad certificada. Tenemos producto orgánico y calidad certificada fin del mundo, producto gourmet. Hook, sistema de pesaje para la ganadería, la industria y el petróleo. Hook. Tu producción vale lo que pesa. patagonia@balanzashook.com.ar. En el próximo bloque ya nos vamos a la estancia Coyhaique.